2 horas de alegría, de diversión, de las mejores entrevistas y con los más destacados invitados acaba de iniciar a través de Teleuniverso Canal 29. Qué bueno conectar contigo que estás aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, en Puerto Rico o en Canadá. Hasta las 10 de la noche, quédate con nosotros porque esto es Buena Noche con Nelson Javier. Televisiva de las noches, por aquí por Teleuniverso Canal 29, para toda la República Dominicana, también allá en Estados Unidos y Puerto Rico. Prepárense porque hasta las 10 inicia Buena Noche, Nicole. Ses felices de estar compartiendo con todos ustedes porque arranca la noche y con ella arranca la alegría que nos caracteriza, esa alegría que sale de adentro. Felices de estar contigo y Adalberto. Hoy se goza aquí en Buena Noche. Ay, sí, tenemos de todo para todo. Hoy la producción de Buena Noche se eleva al cubo, porque encajar con tus necesidades es justamente lo que estamos buscando. Buena música, entretenimiento, buenas entrevistas y todo lo que buscas en un solo lugar. Completamente en vivo por Teleuniverso Canal 29 y a nivel internacional TV Quisqueya. Desde ahora hasta las 10 inicia Buena Noche. Buenas noches si me gusta, 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 buenas noches. Buenas noches, saludos. La banda, los talentos. El buena crack, noche de la comunicación. Los especialistas. ¿El qué? El cracker. El cracker. El crack. Ya. Todo el mundo habló tranquilo, yo voy a hablar y tú me interrumpes. Todo el mundo habló tranquilo, ¿eh? Claro. El cracker. ¿Qué es cracker? ¿Qué es? Yo no sé una vaina que hay nadie. Que liberen el cracker. El crack. Cuando tú eres un crack, es que eres el mejor de todos. ¡Ah, eso!
Es que la fórmula como él lo expresa. Y tú humillándome. Y lo expresa usted. ¿Cómo que se dice vos? El crack, cuando se refiere a una persona, es porque es lo más destacado de su área. Por ejemplo, el crack del fútbol, Lionel Messi. Pronúncialo otra vez. Ok, el crack. El señor Nelson Javier, el cocodrilo, es el crack de la comunicación dominicana. Dígalo usted. El crack. Ay, Dios mío. Entonces, ¿y qué es eso? Fefo, okay, de la forma que tú lo estás expresando, cracker significa todo lo contrario. ¿Significa que él está roto? No, no. El crack es una vaina. El crack. ¿Tú sí te oyes? Es que en el diccionario de él significa. Como dicen, en los callejones, ¿qué barrial tú te escuchas? El crack, ¿qué dice? Ya veo así. ¿Cómo está usted, Liliana? ¿Cómo está usted? Buenas noches, señor. Bien, como siempre, felicísima de compartir estas dos horas con ese público maravilloso. Anda que señalando dice el mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, señorita? Bien, gracias. Yo no sé, pero... ¿Qué es lo que está pasando? Yo me siento bien. ¿Y qué es lo que pasa? Feliz. Contenta, emocionada, como cada noche de estar en uno de los mejores programas. ¿Vos y usted cómo el mejor programa? La he pasado muy bien trabajando. ¿Vos, usted qué anda en la calle? ¿Usted se levantó temprano? Sí, me levanto a las 5:15 de la mañana todos los días. ¡Wow! Quiero hablar con las damas del programa y los hombres también. Ok. Se dio a conocer una misión prácticamente imposible con un diputado de República Dominicana. Que él dice y solicita lo siguiente. En el hemiciclo, allá arriba, sin importar. El diputado por el PLD, Luis Enríquez, sometió este martes un proyecto de ley que busca regular el uso de los moteles y cabañas en el país. El legislador aseguró que estos lugares están siendo utilizados para delinquir o como refugio de delincuentes. El congresista propone que las personas deban mostrar primero su cédula de identidad para que de esta manera quede un registro que esté a disposición de las autoridades policiales. De esto se habla, de esto se comenta en República Dominicana. ¿Ustedes? Y te preguntamos a ti o a usted, señor Nelson Javier. ¿Ustedes se imaginan? No. Ay. Ustedes entrando a una cabaña. Ajá. Que tengan que pasar su cédula en lo inmediato. Qué fuerte. O sea, pero yo imagino que para presentar la cédula hay que compararla con el rostro que presenta la cédula. Debe de haber un proceso, un protocolo de registro, entiendo yo. ¿Verdad que sí? Por lo menos usted va a la cabaña. No se haga la chiva loca. No, porque usted se va a estar con... Pero he ido muchísimo, jefe. Se está pasando de sincero. Para mantener viva la llama. Entonces, ¿usted se imagina que usted va a la cabaña, ¿verdad? Usted saca de su monedero su cédula. Pues usted tiene que sacar la cara suya para que venga usted. Sí. Por supuesto, para comparar la foto de que sea efectivamente mi cédula. Esa es una. Ajá. La otra es... La otra es la siguiente. La infidelidad es la parte primordial en una cabaña. Sí, correcto. ¿Eh? Correcto. Le digo yo... Él me contestó que lo oculto es lo primero en una cabaña. Sí. Usted... Pero estoy afirmando. Usted sabe, no usted se ha tirado para adelante en el asiento de la derecha. No, yo entiendo, en adición a la pregunta y el tema que estamos interactuando. Vamos a la segunda pregunta. No, pero usted lo que ha hecho así, para atrás. En el vehículo uno le echa así, o sea, lo acomoda. El vehículo, uno lo acomoda y lo ajusta. Ya. Y se acomoda en el vehículo. Ella le gusta, claro. El problema. No la cuqué, pero en verdad, las cabañas, la intríngulis de la cabaña es lo desconocido. Es aislarse, es irse lejos. Sin que te descubran. No, hay gente que va sola. Usted va sola. Porque la connotación que se... Que si usted ha ido sola. La connotación que se tiene de la cabaña es sexual. Es sexual totalmente. Entonces hay que cambiar el chip. Hay gente que está remodelando su casa y se alquila una habitación. Okay. Hay gente que se le va la luz a medianoche y va y se va a su cabaña. Los maestros de construcción.
No, usted está remodelando usted su está casa. Remodelando la casa. Usted está remodelando la casa. Ok, pues la remodelamos los dos. Exacto, la estamos remodelando. Okay. Y no hay donde dormir bien. Uno puede ir a una cabaña, es un hotel. Claro. Básicamente se alquila, se pasa la noche. ¿Quién está en línea con nosotros? ¿Vos? Tenemos en línea al diputado Luis Enríquez, quien fue precisamente el encargado de someter este martes el proyecto de ley que busca regular el uso de moteles y cabañas en República Dominicana. Adelante, honorable diputado, está al aire. Honorable, saludos. Buenas Muchas noches. Gracias por permitirme conectarme con toda la región de Ciudad y con el país y con el exterior por medio a nuestro gran amigo Nelson Javier. Un placer estar con ustedes. Un placer. Mi diputado Luis, quiero preguntarle, primero que todo, ¿ha sufrido alguna decepción en una cabaña o es algo que le nació? ¿Algo que le nació manera, a usted? De ninguna manera. Esto no es producto de una retracción personal. Sí. Más bien es una propuesta que ha suscrito más de 25 legisladores, que son parte también como componente del proyecto, pero que busca en eso, amables amigos televidentes, es contribuir humildemente con el problema de la delincuencia que hoy azota a los dominicanos y dominicanas. Hemos visto que los centros de cabañas y moteles han sido utilizados como zona franca para esconder el delito, para violar a nuestros niños y niñas y para secuestrar personas. Eso es así. Eso es una verdad, la cabaña lo acepta todo. Ahora, quiero preguntarle lo siguiente. Me imagino que de su conocimiento que cuando una persona asiste a una cabaña, lo primero que toman es el número de la placa del vehículo. Y ese número de la placa debe de reflejar la condición y la convicción de la persona que es propietaria de ese vehículo. Y puede determinar si existe algún problema para tales fines. ¿Ustedes han tomado eso en cuenta? Sí, por eso es un procedimiento muy vulnerable. Sí. Muy vulnerable, porque tú puedes poner cualquier placa ahí, el establecimiento no te exige más allá que ver una chapa ahí detrás, una placa. Okay. Inclusive también, Javier, este procedimiento también vulnera la información, la discrecionalidad que debe haber con quién debe estar ahí, porque en este proyecto sí se protege la identidad. ¿De qué activo? De que solo por la orden del juez tú podrás, las autoridades competentes podrán conseguir el registro de quienes visitaron en esas cabañas. Okay. Sin embargo, actualmente, con el registro de la placa, un simple oficial de la policía va a la administración y sin ninguna orden del juez, sin ningún requisito, le entrega la información de quienes estuvieron ahí en esa cabaña. Muy bien. Otra pregunta, mi distinguido diputado Luis. Si una persona, porque yo estaba buscando las alternativas de cómo salvarme de esa. Y lo que dije fue, como el canal traen tantas cédulas robadas, yo presento cualquier cédula y ya, y punto. ¿Qué usted recomienda? ¿Cuál es la recomendación que tienen ustedes para tales fines? ¿Cómo van a verificar si el propietario de la cédula que presenta es el mismo que está en la cabaña? ¡Qué pregunta! La idea es que hay una identificación de la persona que va a utilizar estos servicios. Sí. Es que se ha distorsionado el uso de la cabaña, de los moteles en la República Dominicana. Esto es un modelo imitado de los moteles de Estados Unidos. Es un país con grandes territorios y se utiliza como posada. A veces alguna de las usan también para un encuentro íntimo con su pareja, con su novio. Sí. Por aquí empezó para encuentros íntimos con la pareja, con una parada virtuado y lo está usando el crimen organizado. Y nosotros tenemos como principal problema en la República Dominicana la gran tasa de criminalidad. Hay que preguntarle cómo se sienten los jóvenes que son atracados para robar el celular. Sí. Y ese mozalbete delincuente que dice de robo va a ir con una cabaña. Hay que preguntarle a los padres que tienen niñas que quizás están medio inquietas y que está respuesta que un pedófilo puede llevarla a un centro de esto, de cabañas sin control. O habría que ver a dónde encontraron a Pérsida después de 5 días buscándolo
en todo el país, en una cabaña. En una cabaña, el comunicador que trabajaba para una importante cadena de radio y televisión. Ah, sí. ¿Dónde fue asesinado? En una cabaña en la capital, el de CDN. Claudio Nasco. Claudio Nasco, el CDN. ¿Dónde se escondió la persona que mató a cuatro personas aquí en mi TLD? En una cabaña. ¿Cuántas menores de edad no han sido asesinadas en cabaña? O sea, ya es un asunto que con las innovaciones que salen nos preocupa y yo creo que como autoridades el Estado debe tomar la medida pertinente. Muy bien. Otra pregunta que le quiero preguntar, Luis. Si en la cabaña lo que hay penetrados son dos hombres, ¿eso da sospecha? Lo que estamos es buscando regular quién entra allá, porque al pedir la cédula, el delincuente va a limitarse a no ir a esconder su lugar. Ok, no, perfecto. Ese es el interés. Hay muchas alternativas que se van a comenzar a notificar en los próximos días. Si usted tiene dudas de su esposa, usted comienza a regar la foto de ella cabaña por cabaña. Si usted está por ahí. Si ven esa cédula, que llámeme que ella. Esto es un proyecto, señores, que busca vender en la República Dominicana, que no, nosotros no somos un paraíso para el espionaje. Nosotros somos la República Dominicana, un pueblo alegre y organizado. Muy bien. Que así nos vean en el mundo. Bueno, una o dos preguntas más cortitas para dejarlo que usted vaya a cenar, señor diputado. En el caso de la infidelidad, y en el caso que existe, que es el más frecuente, que la gente le gusta de una forma u otra el chantaje. ¿Ustedes no han pensado en que pueden chantajear con ese backup de fotografías y de ID que van a estar en la cabaña? Bueno, pero es que una vez nosotros estemos estableciendo controles, obviamente que este procedimiento podría irse revisando, porque ahora nuestro oyente está firmado por el chico invitado, se metió en la Secretaría General y va a ser conocido ampliamente por la ciudadanía, porque va a ir a una comisión de diputados y posiblemente será vista pública. Pero en modo alguno esto busca perjudicar la integridad de nadie. Muy más bien es garantizar la seguridad de todo un pueblo. Este país tiene que ir buscando las formas y las ideas para ir cerrándole la brecha a la ciudadanía. ¿Qué preferimos? Muy bien. ¿Este libertinaje en esta con la delincuencia en esta cabaña? No podemos nosotros salir a otras calles a caminar libremente. Muy bien. Al final, quiero preguntarle para que se vaya a descansar. ¿Saben ustedes que los diputados de los diferentes puntos del país vienen sancionando y llegando de una forma u otra tarde o se van temprano? Hay ocasiones que le da sueño en el camino. Si a ellos le da el antojo de quedarse en una cabaña, a ustedes, ¿las placas oficiales son válidas y pueden verificar quiénes están en la cabaña? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Las placas oficiales están registradas en el puesto de interno. Okay. Están en la plaza de tu vehículo y la impuesto de entrada se queda con ella y te entrega una placa oficial. Ese número de placa, así como está la demás, está registrada. Pero yo considero que nosotros, en este sentido, lo que estamos procurando es que no haya más casos como el de Festival, que no haya más casos como el de la persona que mató a las cuatro personas aquí en Vitalia, que no haya más casos como niñas de menor edad que han sido violada y asesinada en esta cabaña, y que no haya marcado como nodal. Muy bien, le agradezco su llamada. La intención de nosotros es edificar su información y que el país y el mundo sepa lo que está pensando usted como diputado, hermano Luis. Que Dios le bendiga, una feliz noche. Un abrazo, saludos por allá. Gracias. Al final, Luis, ¿vamos a estar en tu casa hoy o en una cabaña? Pero por Dios. ¿Pero puede de casa con la cabaña? ¿Él puede de casa con la cabaña? ¿El Golfo? ¿Usted lo asustó? ¿Por qué? Porque esa pregunta no se hace. No, pero es que está planificando eso porque lo conoce. Hoy quiero amanecer en una cabaña. De frente a mi ventana.
Oye, Fefo. Tenga cuenta. Piensa lo que tú vas a decir, Fefo. No, yo no voy a decir. Analízalo. Me preocupa la situación. Ajá. Okay. Usted vive solo, mire. Se está tentando contra el gusto. Mire. Espérate. Usted vive solo. La mujer que se acuesta con usted hay que ponerle una antitetánica. Ay, ay, ay. De acero. Pero qué ayuda, no, pero una mujer que tenga dos dedos de frente y piense en el futuro. Pues yo no soy un hombre. Un esfuerzo. Mira cómo está el polvo. Pregúnteme otra vez. Yo no soy un hombre. No. Giancarlos. Ay, ay, ay. Por asunto. Y ahí se vio lo que usted va a preguntar. Sí. Por favor. ¿Qué analiza? Por asunto de antigüedad. Esto va a tener más view que el diablo. Por asunto de antigüedad. Ajá. Yo quiero preguntarle a usted. Dígame. Ay, ay, ay. Pero contésteme con la sinceridad que lo caracteriza a usted. Ya usted me está poniendo sudado porque dígame. Ya, si tú quieres, siéntate. Está poniendo sudor. ¿Usted se imagina usted? ¿Qué? Que le gusta ir. ¿Ando? Ay. A la cabaña. Pero no, él va a bañarse a la cabaña que tiene. Exacto. Usted sabe que hay dígame. Es sin ayuda. La cabaña que está al lado de Andy Ranch. Sí. Cuando usted está cansado, usted va a descansar. Lógicamente hay que descansar, bañarse para poder subir a tarima. ¿Eh? Para. Uno descansa. Está gallando, espérate. No, porque uno llega temprano, uno suda, va y se baña. Cuando usted va a la cabaña, ¿usted deja el rian abierto o lo cierra? ¿Usted cierra el gay? No, porque eso tiene un botoncito. ¡Espérate! ¡Espérate! Usted no lo sabe. No, espérate. Ya lo sé porque usted me lo dijo. Espérate. No se pone en el aire. Cerca a usted, Es a usted, ahora es a usted. ¿Dónde colocan el tita del aire? Bueno, Adalberto y yo estábamos en una cabaña recientemente. Sí. En la suya. ¿No se recuerda? No, se nos fuimos a la cabaña, a la suya. Ese es el problema principal. La gente piensa que ese es el problema principal. Sí. La gente piensa y asume automáticamente cuando usted va a una cabaña que usted va a sostener relaciones sexuales. No, tú llevas una baraja y dominó. No, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de visitar dos ocasiones una cabaña y no ha sido a tener relaciones sexuales. ¿Y es que tú? Bueno, ¿qué fue, Ángela? Ay. La primera fue con un grupo de amigas que querían vivir la experiencia. Sí. ¿Qué experiencia? La experiencia de visitar una cabaña. ¿Y tú eres qué de cabaña? Me gusta experimentar cosas nuevas. Y quería conocer el ambiente. Él es guía turístico. Compañía. Giancarlos. El encargado del sitio tour. Miren. La verdad es que cuando yo estudiaba diseños de interiores, a nosotros el grupo nos llevaron a una cabaña. Déjeme ayudar un poquito a Adalberto. Nos llevaron. Adiós. El varoncito que tiene lo diseñó. Era que nosotros tomábamos imágenes de los diferentes ambientes y formas decorativas que tiene. Correcto. Algunas eran con este tubo fantasioso, luces, tipo discoteca. Así se llamaba, estudio no sé qué. Otras tenían ese tópico salvaje. Es decir, que cada... ¿Usted no sabe lo que era Kama Sutra? ¿Usted no sabe que en la cabaña existen jacuzzi? ¿Sabe eso? Nosotros los vimos ahí, las presidenciales y las normales, porque habían presidenciales. Y yo le pregunté a la administración, ¿y cómo se hacen? ¿Dónde está? Cuando... Usted le preguntó, ¿dónde está Danilo? Señores, ¿ustedes creen que hay gente boba en el mundo? Es cierto, tengo hasta fotos del grupo. Usted que es sincera, usted, señora cabañera, explíquele a ella. Pero es cierto, nosotros fuimos el grupo y tuvimos hasta, nos guardaron la administración una picadera, compartimos y nos tomamos fotos. Celebran a tu cumpleaños ahí. Cuando usted ha ido también le guardan picadera. Un vinito. Fue un recorrido. Es a ti, Liliana. ¿Cómo, a mí? Liliana, yo me encontré con una que tenía
un timón de bicicleta, yo no sé para qué eres tú. Y yo imagino que tú, a tu al fin, le viste el timón, la viste sin el sillín y te sentaste. ¿Es la que sí, no? Yo imagino tú paraleando en esa bicicleta. Paraleando. No, lo mejor es para si uno se va a caer, que se agarre ahí. ¿No? Abusador. ¿Hay gente llamando o nos vamos? ¿Qué dice la red? Es momento de irnos a una pausa comercial. Regresamos con más contenido de Buena Noche con Nelson.